Ahora sí, televisión. Vámonos, vámonos. Vamos por aquí. Sandra, ¿eres tú? Bebe. Como no ibas a volver a Cefalonia, decidí marcharme también. Dije que no iba a volver, pero no recuerdo decir que te fueses. Pues aquí estoy. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Bebe? Bueno, trabajando para Marcos hice unos dracmas. ¿Pagaste para que te trajesen a Atenas? No del todo. Bebe. Iba a necesitar los dracmas aquí. No los iba a gastar en venir y tampoco quería esperar más. Vine de polizón. Descuida. No me vio nadie. No puedo creer que lo hicieses. No recuerdo mucho de Atenas de cuando era pequeña, pero de vez en cuando algo me resulta familiar. Me gusta. No puedo creer que estés aquí. Ni yo. No puedo creer que estemos en Atenas. ¡Qué distinta es de Cefalonia! ¿Pero qué haces aquí? Ayudarte a prepararte. Debo asegurar que dejes tus armas y te cambies de ropa. Así que trabajas aquí para Pericles. No para Aspasia. No entiendo por qué debo cambiarme. Es lo que se hace aquí. Al principio es raro, pero pronto te olvidas de ello. ¿Y mis armas? No te preocupes, yo las cuidaré. No querrás asustar a todos. Bueno. Qué bueno. ¿Cómo trabajas así para Aspasia? Bueno, una vez en Atenas sí que me metí en algún lío. Tal vez liderara a unos huérfanos que intentaron timar a Aspasia. No sabíamos quién era. ¿Y tú hiciste que te contratase? No. Me lo pidió sola. Tuviste suerte. Creo que ya puedo entrar. No puedes. Así no, por lo menos. A los atenienses les gusta que trates de encajar. Pero calma, tengo algo perfecto para ti. Me cambiaré. ¿Prometes que cuidarás mis cosas? Sí. Deja las armas en la esquina. Volveré cuando acabes. Ahora estás como los demás. Lo dices como si fuese bueno. ¡Lo es! Si quieres que te tomen en serio, es la mejor. Créeme. ¿Eso es todo? Ahora ya puedes entrar. No temas, has hecho cosas mucho peores. No se me ocurre ninguna ahora. ¿Seguro que no puedo llevar un arma? Ni una. Ahora vamos, entra. ¡Ah! No te vayas sin despedirte. ¡Jaire, Cassandra! La poderosa mercenaria y viajera ha hecho su gran aparición. Algo tarde, eso sí. Heródoto. Los atenienses no se esfuerzan en disimular su desdén. Me alegro de ver una cara amiga. No te dejes intimidar por la compañía. No lo haré. Pericles no es un rey. Con el afecto de los invitados, compra al pueblo, que a su vez necesita a Pericles. En el fondo eres como ellos. ¿Crees que esta gente me ayudará de verdad? Lo harán si ganas su confianza. Y te has vestido para la ocasión. Para ganar confianza es importante parecer de fiar al final. Ahora ven, quiero presentarte a todo el mundo. No lo parece, pero este grupo perfila nuestro futuro con sus lenguas afiladas. Ah, Sófocles y Eurípides, por ejemplo. Dos de los dramaturgos más importantes. Disparan a dar y llegan muy lejos. Parecen enzarzados en un combate dialéctico, como de costumbre. ¡Escribe comedias! ¡Qué sorpresa! ¡Comedias, Eurípides!
Conozco a Sófocles. En mi oficio es importante conocer a los ricos y famosos. Hermipo también ha escrito 3 o 4 comedias. Deberías de ver más. Últimamente, su actitud le ha traído más fama que su trabajo. Sin embargo, el que está a su lado, Protágoras, es un sofista digno de tanta o más loa que el gran Sócrates. Traer a Sócrates es una buena forma de amargar la noche. Me sorprende que le dejen entrar. Oh, no te dejes irritar por Sócrates. Hoy al menos viene calzado. Y el pobre gesticulando como un mono es Trasímaco. Si escuchas con calma, comprobarás que Sócrates y él están diciendo lo mismo. Pero sus aspavientos no les dejan entenderse. No he dicho eso en absoluto. ¿Dónde está Pericles? Oh, nunca acude a sus fiestas. Me recordaste que tengo que pedirle ayuda con algo. Vil Sócrates, siempre presente donde menos se le espera. Guárdame de sus miradas de amor furtivas. Oh, Alcibíades, no es momento de sentir celos, sino de amar. No tomemos Alcibíades como ejemplo. Compórtate y no bebas mucho. Así que, dime, ¿qué opina un Amistios como tú de una fiesta como esta? Esta fiesta promete. Alcibíades bebe como un espartano. Quizá pelee como uno. Si me permites un consejo, no empieces peleas o termines. Gracias, Heródoto. Ahora, si me disculpas, Pericles está por aquí y debo prepararle. Le diré lo que dijo tu hermano si lo encuentro solo. Cierto, hay que avisar a Pericles. Buscaré pistas por aquí. Ojalá averigües algo sobre tu madre. Ojalá. Hay alguien en apuros. ¡Abrid la puerta o la tiraré! En mi caso, le gusta mirar. Fíjate en ti. ¡Qué autoridad! ¡Qué agresividad! Ahora entiendo que Pericles se interese tanto por ti. ¿Venías a unirte? Alguien parecía estar sufriendo. A veces cuesta distinguir entre gemidos de placer y de dolor. Si llego a saber que venías, habría dejado la puerta muy, muy abierta. Solo acudo a este simposio para encontrar a alguien. Creo que podemos ayudarnos, ¿a que sí? Tú nos traes algo de aceite y yo te ayudo en tu búsqueda. ¿Puede que esté aquí? No lo creo. Creo que miraré por si acaso. Tras tu número de antes, será mejor que traiga yo el aceite. Obediente, además, cuánto me gustas. No tardes. Habrás venido a burlarte de mí por mi combate con Eurípides. Ahórratelo. Solo busco pistas para encontrar a una espartana. ¿Una espartana en Atenas? Suena intrigante. Aunque si esperas que me fije en alguien que no sea yo,
Esperas mucho. Podrías hablar con Eurípides, ese piojoso exoftálmico de dientes amarillos. Es el segundo más cosmopolita de aquí, pero no habla sin beber. ¿Ese piojoso exo qué? Bah, da igual. Si lo emborrachamos, ¿hablará? Parece más argivo que ateniense. Impresionante, forastera. Eurípides es de Argos. Muy bien. Como mínimo, mejorará la fiesta. Tendrás que elegir el vino más apropiado. Lo encontrarás en la cocina. Cuando Eurípides esté como una cuba, avisa para alargarme. Yo traeré el vino. ¡Fantástico! Ahora, si aceptas mi consejo, Aristófanes no soporta el vino dulce. He visto cómo se pone. Completa y terriblemente delicioso. Una fiesta no está completa si no acaba nadie vomitando. Te avisaré si funciona el plan. ¿Caras nuevas en casa de Pericles? ¡Ja! Eso de por sí ya es una novedad. Tienes que haber visto mi imitación de Cleo. El mono naranja. ¿Qué opinas, cosita? ¿Me has llamado cosita? Esa boca, ateniense. Habla así con furia. ¿Acaso estoy condenado a ser el único joven y hermoso por aquí? ¿Y cómo te llaman? Cassandra. No te pega mucho el nombre. Pero da igual. Soy Aristófanes. Y este hombre, Eurípides. ¡Oh, vamos! ¡Preséntate! Soy Eurípides. No hablas mucho para ser dramaturgo. El hombre bueno es discreto, como dice el viejo Eurípides. ¿A que sí, Eurípides? Para relajarme, comienzo peleas. Tú, en cambio... ¡Rápido! ¡Tráele vino para que pueda decir agudezas! Después de discutir con Sófocles, prefiero mantenerme despejado. Estoy al servicio de Pericles. Deja que te traiga vino. ¿Sirvientes de Atenas ahora? ¿Esos músculos son de servir? Remaba en el barco de Pericles, donde se apiadó de mí. Ahora escancio vino a los que dudan de mí. Y de... Yo no estaba dudando. Puede que una copa. Volveré. Y entonces beberéis los dos. Soy irresistible, ¿verdad? ¿Trajiste el aceite? Vengo con regalos. ¡Salvados! Hoy lloraste a vuestros hijos y trabajasteis en la muralla. Ahora olvidaremos. ¡Divirtámonos! ¿Qué opinas? ¿Quieres unirte a nosotros? Bueno, es hora de que me ayudes, Salci. Estoy buscando a alguien. Negociante hasta el final. Me gusta. Céntrate. Busco a una mujer que escapó de Esparta hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué escapó? Nadie escapa de Esparta. Pero imaginemos que sí. Si fuese idiota, habría muerto. Si fuese lista... haría como Aspasia, ganar su independencia. Las mujeres más listas y resueltas que he conocido están en Corintia. Las heteras. Oí que tenían su función en Corinto, pero pensaba que era la misma que en otros lugares. ¡Qué va!
no sé, Pcido. Una fuerza. Y las únicas con cabeza allí. ¡Anti! ¡Vuelve aquí! ¡No! La fiesta continúa. Una vez en Corinto, busca a Antusa. Nadie entra o sale de la ciudad sin que se entere. Nos volveremos a ver, guerrera. Antusa en Corinto. No es mucho, pero es algo. Vamos a ver. Salvo el escritor arrogante, no veo a nadie distinguido. ¿Puedo ayudarte en algo? Quiero el mejor vino seco que tengas. Toma, toma, pero sal de mi cocina. Tengo mucho trabajo. Por más. ¿Quieres verme imitando a Protágoras? La llamo la vejiga floja. Seguro que no. Yo he venido porque buscaba a alguien. Sin embargo, diste la impresión de estar aquí para llenar copas. Empecemos por ahí, ¿vale? Ese se va a llevar una hostia. ¿Por qué no te disculpas con Sófocles? Debería pedirte las disculpas. Sófocles es mi amigo, y un buen amigo vale más que la familia. Necesita tiempo para tranquilizarse. Pericles os ha invitado a todos aquí por algo. Podemos cenar aquí y lo hará Pericles, o hacerlo con Cleón. Pero Cleón tiene el encanto típico del político. Una voz horrible, mala casta y modales vulgares. Por Dioniso. ¡Esto es delicioso! Esto es néctar de los dioses. ¡Otra ronda! ¿Qué tal un poco más? ¿De dónde ha salido este vino? ¡Es el mejor de Pericles! Ya sabes el dicho, el buen vino hace buenos amigos. ¿Te pongo otra? Tía. Hace años que no lo pasaba tan bien en un simposio. ¿Sabes qué? Me caes bien. ¿Quién te trajo? Me traje sola. Sigo el rastro de una mujer que escapó de Esparta hace mucho. ¿Escapó? ¿Por qué? Perdió dos hijos. No tuvo otra. Huyó para cerrar heridas. Eurípides, ponla en una obra. Las espartanas acuden a un santuario en la Argólide para pedir divina clemencia a Asclepio. Lo sé, porque es mi hogar. Después de lo que pasó, dudo que volviese a confiar en sacerdotes. Pedí ayuda a mi amigo Hipócrates. Es médico. El mejor. Todavía pasa consulta en Argos. Si buscaba ayuda, él sin duda se la dio. Me encanta emborracharme y cantar. Vuelve y cantaremos juntos. Me lo pensaré. Hipócrates en Argos. Aquí apoyo. ¿Y Eurípides? Borracho, espero. ¿De qué conoces a Pericles? Lo que quieres saber es de qué me conoce Pericles. Soy el mejor dramaturgo de aquí. Mentor de Eurípides, amante de Asclepio, padre del teatro, etcétera, etcétera.
Será un honor para él que te escondas en su cocina. Lo de Eurípides te afecta mucho. ¿Solo sois amigos? Yo no soy solo de nada, forastera. Aunque confieso que Eurípides y yo compartimos algo más que hermandad. ¿Por qué lo mancilla con ese niñato, Aristófanes? Se me escapa. Puedes dejar de esconderte. Eurípides no te verá salir. Bueno, no verá nada. ¿Esconderme? Atiende. Atenas está en guerra. Querrán nuestros hogares, luego nuestras cabezas. Pretendo que me encuentren al menos con la dignidad intacta, lo que me queda de ella. Si ves a Pericles, agradécele otra velada inolvidable. Muy bien, llega alguien más que opina que el saber es lo más importante. Creía que acordamos que nuestro uso del saber es bien distinto. Ah, ¿te acuerdas? Podríamos continuar la conversación. ¿Pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión? ¿Lleváis discutiendo toda la noche y aún no hay heridos? Ganasteis mi atención. Discutimos sobre el gobernante. ¿Qué mejor sitio que este? Te preguntaré lo mismo que a Trasímaco. ¿Coincidimos en que gobernar es un arte? Claro que lo es, como cualquier empresa digna. No veo discusión posible. Vale, pero la medicina es para el paciente, no para el médico. La madera para el edificio, no para el ebanista. ¿Es entonces el arte del gobierno para el gobernante o para el pueblo? ¡No seas absurdo! He visto mundo suficiente y sé que no hay gobiernos justos. Hasta Pericles tiene sus intereses. ¿Protege sus intereses un general espartano si gobierna sus tropas y salva su vida? No sé si es el caso. Liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate. Practicando el arte de la guerra, ¿no obliga al general, aparte de sus hombres, a bajar al Hades cuando retirándose, vivirían todos? Dices que un general lidera sus tropas desinteresadamente. Luego que actúa por interés, pues al retirar a sus hombres los salvaría. ¿A dónde quieres llegar? Nunca intento llegar a ningún lado. Pero sí que dijiste eso. Lo dije, pero no quería decir nada. Solo intentaba entender tu opinión al respecto. Pierdes tu tiempo. Aspasia. Se nota que tienes talento para el debate. Bien hecho. Sócrates es un personaje interesante. Ah, Febe. Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? Su habilidad para desaparecer no tiene rival. Puedo ir a por él. Casandra me ayudará. Cuando habla, todos la escuchan. Me parece bien. Corre. Casandra irá detrás de ti. Ahora deja que me presente. Me llamo Aspasia. No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megáride. Me pusiste vigilancia. Sabía que no sois de fiar. Lo que sea por sobrevivir, no te avergüences. Así llegaste aquí, igual que yo. ¿Te queda bien la ropa? Es la mejor ropa que nunca tuve, pero también algo incómoda, la verdad. Nunca te acostumbras del todo. Creo que tenemos la atención de toda la sala sin que nos mire un solo ojo. Si quieres hablar, hazlo ya.
y con discreción. Busco a una mujer llamada Mirrina, mi madre. Creo que está en peligro y buscándola llegué hasta aquí. ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates la ha visto en Abaros. Es un buen hombre. Si encuentras a una mujer llamada Ágata, dale recuerdos de parte de Aspasia. ¿Algo más? Alcibíades me dio el nombre de una mujer en Corinto. Por supuesto que sí. Mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida honesta en Corinto. O casi honesta, por lo menos. Es cuanto tengo. Pero hay otra opción. En mi otra vida, para ciertas cosas o encontrar a gente, recurría a una amiga. Una almirante, podrías decir. ¿Cómo se llama? Se llama Senia. No hace mucho estaba en Ceos. Un consejo. No bajes la guardia cuando la veas. Vivir en el mar endurece a todos. Gracias, Aspasia. Cuando acabes, vuelve aquí. Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas. Ayúdame y haz que Pericles baje a saludar a sus invitados. Muy bien. Vale. Vale. Cassandra, no te había llamado. Aunque lleves la ropa adecuada, Febe no debió dejarte entrar. Vengo de parte de Aspasia. Quiere que bajes a la fiesta. Dice que no me relaciono con los invitados, pero odio esas fiestas. Aunque tú eres una. Únete a Heródoto y a mí. Tendrá que conformarse, ¿no crees? No te apetece nada bajar, ¿verdad? Cuando pasas el día hablando sin parar, comienzas a añorar el silencio. O todo el silencio del que soy capaz. Pidias aguardaba su juicio, pero hiciste que le sacara de Atenas. Creía que tú, más que nadie, acatarías la ley. Pidias es un gran amigo. No quise arriesgarme a que le encontrasen culpable, además de otras amenazas. ¿Lo sabías? Sé que está trastornado, pero cuando seas capaz de todo por un amigo, me entenderás. No entiendo por qué decidiste expatriar a Anaxágoras. Sócrates dijo que erais amigos. No arriesgaré a mis seres queridos si puedo hacer algo por evitarlo. ¿Lo hiciste para protegerle? Anaxágoras comprendía mis miedos. 10 años es mucho tiempo, pero estará a salvo. ¿Por qué enviar a Metíoco a un barrio tan peligroso? Nunca lo habría enviado voluntariamente. Tienes amigos muy leales. Me preocupo por mi gente. Vale. Estás en peligro. Sí, sí, lo decía Heródoto. El culto no me preocupa. Mi vida está amenazada por cosas peores. Me preocupa más Atenas. Temo por su futuro. Esparta no es tu enemigo real, Pericles. El culto está aquí. Y vienen con su arma más potente. Hazle caso, Pericles. Esparta es real. La amenaza del culto ambigua.